carnero, el señor Guillermo Ocampo Junior. Junior, ahí viene al centro de la rueda, que se oiga el aplauso, pero que se oiga. Memo Ocampo, tercera generación, señoras y señores, los destructores de Juliantla Guerrero. Y si está por ahí Charrito, véngase, Charrito, ya estamos, señoras y señores, todos los que somos o somos. Pues, señoras y señores, antes de iniciar con lo que es el jaripeo, les pido unos minutitos de silencio, les pido unos minutitos de respeto. Lo que sí te pedimos es que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida, esta vida que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos aquí presentes. Queremos pedirte humilde y confiadamente que cuando se llegue el día de nuestro último e inevitable gran jaripeo, el día que nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, que nuestros brazos no soporten más en el prendal, el chicoteo del último reparo, la gente, la música, callen por un momento y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria, nos digas: bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. En el nombre sea de Dios, señoras y señores. Parientes, se llama Cuánto Me Gusta Este Rancho para todos ustedes. Saludazos, pariente. Señoras y señores, buenos jinetes, esta solo la oportunidad exacta, perfecta para salir. ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ahí está! ¡Es el tapatillo de los destructores! ¡Charrito de Benaví! ¡Amenaza de mi charrito! ¡No se olviden de mis palabras! ¡Es el aplauso, no vivo! ¡Ya así se va! ¡Ay! ¡Señoras y que te dé mi hijo, que se le va a sentar, se le va a venir! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Ahí está!
Inquietos del Norte, la número uno banda Jerez, el Coyote, su banda, banda Renovación, Pancho Barraza, Valle Linco, y vamos a llevar jaripeo, ¿da? Ah, huevo, a huevo.com. ¿Dónde es? En Colusa, señores, la gente que le gusta seguirle la huella a los Destructores de Juliantla, próximo domingo 18 de junio, allá en la capital del jaripeo, terrenos de la feria de la ciudad de Colusa, juegan los Destructores de Juliantla. La gente que le sigue la huella, próximo 18, nos vamos allá a la capital del... A lo que va, muy profesional, se cuida mucho, se prepara mucho, porque sabe que la gente merece respeto, la gente que paga un boleto por verlo. Es el gran ratón de Cuspala, Jalisco, señoras y señores. ¡Oh, señoras y señores! Público hermoso aquí del Sport Complex que vino a ver a los Destructores el día de hoy. Vaya jugada, señoras y señores. Es... ¡Cuenta! ¡Cuenta, señores! ¡Ahí está! ¡Este es el fugitivo de los Destructores! ¡Trojo de Nayarita fuere! ¡Ahora ahí! ¡La China Islandia! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que el día poquito viniera Pepe González! ¡Dice! Vaya jugada, señoras y señores. En la penúltima de la tarde, en la jugada número 9. Después cerramos con el cofre americano para el vaquerito. Cerramos el jaripeo, señoras y señores, con este toro, con esta jugada. No les decimos adiós, nomás les decimos hasta la próxima, el toro. Atención al cajón de la fama y vuelta, señores, ahí está. Este es el cofre americano de los Destructores. ¡Ay, se fue! Señoras y señores, cerramos la participación.
su espuela sueña con ser el mejor. Se está jugando la vida, se está jugando el honor. Piensa quedarle a ese toro y ser un gran montador.